gerente. Mario Maldonado ha publicado hoy en su columna de asuntos económicos y financieros en El Universal, una columna cuyo título es Así ahorcaron a Medina Mora. Dice, documentos confirman que funcionarios, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron al ahora exministro Medina Mora para lograr su renuncia. Mario Maldonado está en la línea y lo saludo. Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mario. Pues has andado hoy todo el día, las horas de este día has andado de boca en boca y de programa en programa, porque lo que publicaste pues es una bomba. ¿En qué consiste para quienes nos escuchan, Mario, por favor? Pues sí, mira, son una serie de documentos, más bien tres documentos, oficios que mandó la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, la UIF, está es parte de la Secretaría de Hacienda y se encarga, pues como su nombre lo dice, de verificar, del follow the money, como se dice en inglés, de seguir la pista del dinero de personajes polémicos, investigados y demás. Entonces, lo que pasa con Eduardo Medina Mora, después de que explotó por una columna periodística también de un colega del Universal con respecto a las transferencias millonarias de cuentas en México y el extranjero de Eduardo Medina Mora y de algunas de sus empresas relacionadas incluso con familiares, bueno, pues vino una investigación de la Fiscalía General de la República y una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. El tema aquí es que, bueno, eso pues pareciera normal, ¿no? Es decir, es como funciona más o menos cuando se investiga una persona física, una persona moral, es decir, una empresa. Lo interesante aquí son las fechas y el contexto en el que se dan estas investigaciones y sobre todo el congelamiento de las cuentas de Medina Mora y de su familia, en particular dos de sus hermanos. Y digo que las fechas tienen mucho que ver porque fue justamente el jueves 3 de octubre, cuando se presenta la renuncia formal de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Y horas antes de la renuncia, de que se haga pública esta renuncia de Eduardo Medina Mora, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un requerimiento que solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria de Valores bloquear a 11 personas físicas y morales, 10 de ellas relacionadas con Eduardo Medina Mora o con dos de sus hermanos. Con sus hermanos es José Medina Mora y Casa y Juan Pablo Medina Mora y Casa. Entonces, viene este bloqueo de las cuentas que entra, digamos, en vigor a partir del viernes, porque lo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores es notificar a todo el sistema financiero de que, pues, de ciertas razones sociales y ciertas personas tienen un bloqueo de sus cuentas. Sucedió al siguiente día. El siguiente día, justamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, es decir, el viernes pasado, le acepta la renuncia a Eduardo Medina Mora y dice que, bueno, va a proponer, como es por ley, el presidente propone una terna para sustituir a un ministro de la Corte. Y aquí viene lo más interesante. Resulta que el sábado, que llama la atención porque es un día, pues, en teoría inhábil, ¿no? Es decir, un día de descanso normalmente incluso para la Unidad de Inteligencia Financiera. El sábado viene un nuevo oficio que gira la Unidad de Inteligencia Financiera y que firma ahí Santiago Nieto y está sellado y tiene, es decir, es un documento 100% oficial del cual yo tengo las copias de los tres oficios, en el cual se pide ahora desbloquear las cuentas congeladas de Eduardo Medina Mora, sus dos hermanos y de todas las empresas relacionadas con la familia Medina Mora. Llama mucho la atención que lo haya hecho tan rápido la Unidad de Inteligencia Financiera y que lo haya hecho justamente el día después de que el presidente le aceptó la renuncia. Entonces, y después, el lunes, este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera vuelve a publicar un oficio con solamente el nombre de una empresa y un empresario que venían en los oficios anteriores, que decía que eran 11 personas físicas y morales, solo 10 de estas relacionadas, o digamos que la mayoría 10 relacionadas con la familia Medina Mora, una relacionada con un empresario, que es muy controvertido y polémico, por cierto, ese caso, es un empresario de origen japonés, que tiene una empresa que se llama Security Tracking Devices, y que, bueno, pues ha estado relacionado ahí con el uso de equipos de espionaje para Fuerzas Armadas. Es todo un tema de investigación también, pero bueno, lo que hace... Sí, José Susumu Asano.
Exactamente. Su nombre. El lunes pasado lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es volver a mandar el oficio para que se congelen estas cuentas, pero solamente para esta persona, ya nadie de la familia Medina Mora y por supuesto el exministro tampoco. Entonces, pues esto nos habla obviamente de que hay algo ahí de presión, ¿no? O sea, el presidente lo ha negado públicamente en las conferencias, dice yo no di instrucciones para que se le acosara ni para que renunciara. El ministro Ricardo Monreal ha dicho también que es una versión absurda esta de que dos interlocutores del gobierno federal le pidieron a Medina Mora su dimisión de la corte, digamos estos métodos de presión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pues lo confirman, y si lo confirman, bueno, a ver, yo tengo los oficios y creo que es hora de que nadie ha dicho nada, ¿no? Es decir, ni siquiera han salido a explicar nadie por qué se giraron estos oficios de congelar y descongelar las cuentas en un periodo tan corto y que coincide con la renuncia del exministro Medina Mora. En 48 horas o menos, Mario Maldonado, se dio todo este proceso en el cual piden congelar las cuentas de Eduardo Medina Mora, de familiares inmediatos, y en ese mismo lapso tan corto renuncia el ministro Medina Mora, se acepta la renuncia por parte del presidente de la República, y al final de este lapso tan pequeño, pues se descongelan las cuentas. ¿Esa es de la relatoría, Mario Maldonado? Esa es la relatoría, mi querido Julio, y como digo, llama la atención, porque el presidente, como digo, lo ha negado, él dice que no tuvo nada que ver. La verdad es que los oficios que mandó la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, dan cuenta de que sí hubo un asunto de presión por el lado financiero, porque, pues, hoy por hoy, Eduardo Medina Mora y sus hermanos, a pesar de que están siendo investigados, en teoría, todavía por la Fiscalía General de la República, ellos pueden hacer uso de su dinero, es decir, ellos pueden invertir, pueden sacarlo del país, pueden vender las empresas, en fin, todo lo que quieran hacer lo pueden hacer porque no están congeladas ya sus cuentas. Es decir, suena muy raro que si todavía la Fiscalía General está investigando, está siguiendo esta línea de investigación con respecto a las transferencias irregulares que no coinciden con los ingresos que obtuvo durante su carrera en el servicio público Eduardo Medina Mora, y hay indicios de que hubo presuntamente un enriquecimiento ilícito o demás cosas, suena muy raro que la UIF en un periodo tan corto de tiempo haya congelado y descongelado las cuentas, y lo más preocupante es que hoy por hoy están desbloqueadas completamente, o sea, la familia puede hacer uso de esos recursos y de esas empresas. Entonces, llama la atención también porque además Santiago Nieto recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se refirió a Eduardo Medina Mora, de hecho fue el viernes pasado, dijo que no coincidía con su jurisprudencia, que además cuando fue titular del CISEN, si no me equivoco, le había quitado fuerza a la Unidad de Inteligencia Financiera y que no estaba de acuerdo. En fin, se pronunció todavía Santiago Nieto sobre la detención de Eduardo Medina Mora, y bueno, después nos damos cuenta de que pues lo que se ve aquí a todas luces es que se está utilizando el aparato de gobierno, particularmente de inteligencia financiera, pues para generar presión, en este caso a un ministro de la Corte, y yo creo que esto es Ay, sí. Mario, se escucha mal. Mario, vamos a retomar la llamada. Vamos a volver en un segundo. Todo de lo que estamos hablando está publicado hoy en la columna de Mario Maldonado en El Universal. Ahí da los datos específicos, número de oficio, la identificación de lo que ahí plantea. De tal manera que estamos hablando de un testigo. Mario, ya estamos de regreso, perdón. Sí, Julio, sí. A ver si aquí se escucha bien, voy a tratar de no moverme. Sí. Te decía que creo que el precedente que se sienta, pues es complicado no solo para el Poder Judicial, para la Suprema Corte, que es el órgano máximo de impartición de justicia en México, sino para cualquier otro caso. Es decir, ¿qué va a pasar algún día que algún opositor del presidente o algún grupo de poder, estamos hablando
de un sindicato, de un grupo empresarial, de, en fin, N grupo de poder, pues quiera ser presionado para cualquier cosa, pues entonces, si ya se hizo con un ministro de la Corte, una presión del lado financiero de decirle, a ver, estamos siguiendo todos tus pasos, con tus cuentas, con las empresas, con la relación familiar, en fin, pues si ya se usó una vez, la tentación es muy grande que se puedan utilizar otra vez. Por sí. Eso creo que se debe de aclarar. A ver, yo creo que sí debería salir ahí Santiago Nieto. Que no ha salido hasta ahorita, ¿verdad? No ha salido hasta ahorita, no, uh-huh. No han dicho nada. No, mira, tal vez tiene una explicación muy particular este movimiento de bloqueo y desbloqueo de cuentas y se cae un poco esta versión de que hubo presión. Yo la verdad es que pues lo dudo mucho porque coinciden con las fechas, con que Eduardo Medina Mora no pueda declarar al Senado, a esclarecer por qué renunció más de 10 años antes de que terminara su periodo como ministro de la Corte, en fin, uh-huh. Creo que hay muchos cabos que comienzan pues a hacer sentido y comienzan pues a confirmar esta versión que además ya había publicado más o menos un colega mío también del Universal, Carlos Rodríguez de Mola, uh-huh. En su columna, ¿no? Él decía que de acuerdo con fuentes con fuentes de primer nivel, se le había dicho casi textualmente a Eduardo Medina Mora que si no renunciaba, pues estaba en juego su libertad, es decir, claro. la de él y la de sus hermanos. Entonces, esto se confirma, pero ya con documentos oficiales de cómo fueron estas órdenes de bloqueo y desbloqueo de cuentas para la familia Medina Mora. Claro. ¿Vas a publicar los documentos para que puedan estar disponibles o ya están donde lo pueda ver el público, Mario Maldonado? Todavía no. Mañana voy a publicar un seguimiento que tiene que ver con este y otros personajes y es probable que ahí publiquemos los documentos que ya tiene el Universal, por ejemplo. Ya los tiene en su poder, pero es cuestión también mía de que yo diga, bueno, que podemos publicarlos, hacerlos públicos, ¿no? Pero bueno, son documentos oficiales, copias de documentos oficiales que tienen sellos de la Comisión Nacional Bancaria, firmas de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y obviamente pues las fechas, ¿no?, en las que se emitieron. Ya me hiciste aquí actuar como periodista, como lo eres tú y como lo soy yo, y ser escéptico y preguntarte, bueno, ¿por qué no los publicas ya? No, bueno, fíjate, tú sabes que como periodista, mi querido Julio, uno tiene que cuidar sus fuentes y obviamente tiene que asegurarse de que si lo que va a publicar no compromete las fuentes, ¿no? No, por supuesto no, porque no sea oficial ni mucho menos. Creo que si fuera el caso ya estaría en la primera hora el secretario de Hacienda o la Santiago Nieto. Entonces, tengo que seleccionarme algunas cosas que no delaten, pues, ¿no? ¿Quién pudo haber dado estos documentos, ¿no?, a la luz, a un periodista, en este caso a mí, uh-huh. y cuando sea el caso, sin problema, pues la documentación ahí está, y creo que es muy importante cuando se hace un trabajo de investigación y sobre todo en un tema tan importante como este. ¿No corres el riesgo de que te digan que no es cierto y echen abajo lo que estás diciendo, Mario? Pues no, porque yo creo que quien lo tendría que hacer pues no lo ha hecho, y además los oficios están publicados, ¿no? Es decir, el oficio, el requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera girado a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, están publicados en las columnas, los números. Es decir, si Alberto Palma, que es el titular de la Comisión Nacional Bancaria, o el mismo Nieto, quien quiera que sea, pues tiene ahí el número de requerimiento y claro. Pues puede ir a verificarlo. Bueno, pues Mario. Hay un tema ahí del secreto bancario, mi querido Julio, uh-huh. que es lo que un poco podría poner en riesgo a mis fuentes de información. Y es por eso, digamos, en particular, por lo que, pues tú sabes, uno es periodista y no es abogado, entonces tiene que asesorarse para no echar a perder a las fuentes de información, ¿no? Pero de que obviamente son documentos originales y copias originales, pues sí. Bueno, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, Mario. Ya estaremos atentos a tu siguiente entrega periodística. Gracias, Mario Maldonado.